trabajar. Cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar, me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Ya perdí la paciencia en la lobotomía. Ya te vas a mejorar. Perdí mi mano izquierda y me duele todavía. Ya te vas a mejorar. Pero ahora me cansé de ser el gil, entonces me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mi semejante quiero a todos por igual en cubitos de 40x40. Y allá en el tambo todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar.